Está usted escuchando Política y Diplomacia, con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras, por Radio Antares, la emisora de la familia. Tenemos en comunicación telefónica la diputada nacional mandato cumplido, la ministro, ya que es una jerarquía de la Cancillería Argentina, porque es diplomática de carrera, economista, Cynthia Houghton, precandidata a vicepresidente de la Nación en el Frente Electoral NOS, que lleva a Juan José Gómez Centurión como candidato a presidente de la Nación. Cynthia, un gusto saludarte al programa Política y Diplomacia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, realmente es lindo saber que hay diferentes candidatos pro vida y uno de ellos es Juan José Gómez Centurión, que te lleva a ti de candidata a vicepresidente. Si bien sabemos el posicionamiento de ustedes a favor de la vida y de los valores, queremos saber otras cuestiones. En este caso, hay una ley que lamentablemente tuvo el veto del Poder Ejecutivo, que es una ley muy beneficiosa para la patria, como es la reactivación de la Marina Mercante Industria Naval. En este caso, ¿ustedes cómo tomarían el tema mercante en nuestro país? Bueno, a ver, por varias razones es muy importante. Hay algo que nosotros, junto con Juan José Gómez Centurión, promovemos, y es todo lo que tenga que ver con el trabajo. Y nosotros sabemos que hay toda una industria, ¿no?, de los astilleros que hay que reactivar, que lamentablemente no se supo aprovechar durante todo este tiempo y se mantuvo una estructura que no fue eficiente. Entonces lo que nosotros decimos es, en vez de pensar en cerrar todo este tipo de actividades, para nosotros es importante brindar trabajo, pero no a través de planes, sino que verdaderamente se pueda trabajar, se puedan producir, en este caso, los barcos y las embarcaciones, que digamos que tenemos que estar, fabricando nosotros. Hoy vemos, por ejemplo, toda una industria de astilleros que se desarrolló en Paraguay. Sí, hoy tiene más marina mercante Paraguay y Bolivia, que son países mediterráneos, que nuestro país. En nuestro país, recordemos que en la época del general Juan Domingo Perón tuvo una de las marinas más importantes del mundo y hoy en día tenemos desventajas comparadas a nuestros vecinos. Claro, exactamente. Entonces, justamente después de eso, uno dice qué pena que no se pudo aprovechar. Y es cierto que hubo mucho personal que no se aprovechó. Entonces, hoy en día, todo lo que tenga que ver con los astilleros, muchas veces se piensa en que esto ha sido un costo para el Estado, y en realidad, sí, claro, si vos no producís barcos es un costo. Ahora, si aprovechás toda esa mano de obra para producir lo que tenemos que producir, entonces lo que nosotros creemos es que este es un sector justamente que se debe reactivar, y que puede llegar a ser muy eficiente, así que es importante que esto se continúe. Y bueno, por otro lado, Juan José Gómez Centurión es un hombre que viene, es un militar, digamos, que ha sido héroe de las Malvinas, y él tiene toda una mirada, por supuesto, de cómo fortalecer, ¿no?, toda la parte de la defensa nacional, y en eso, bueno, todo lo que tenga que ver también con la Marina es parte de lo que hay que reactivar. Así es. Hay un tema que también es interesante aclarar, que a veces se presta a confusión. Tú eres funcionaria de Cancillería, diplomática de carrera, no eres funcionaria de Macri, porque muchos dicen, como tienes un cargo en el exterior, que eres funcionaria macrista. No, esto es lo que corresponde, debido a tu carrera diplomática, estar con los diferentes gobiernos, sino el servicio exterior de la nación. ¿Nos puedes comentar cuál es tu destino diplomático y cómo estás trabajando allí? Claro, bueno, le agradezco la aclaración, porque de eso se trata. O sea, yo soy diplomática de carrera, es como justamente un militar que, bueno, no importa los gobiernos, sigue trabajando. Así es, y en servicio, es del Estado, funcionario del Estado, no del gobierno, en este caso. Claro, yo soy funcionario del Estado como diplomática. Bueno, entonces es cierto que fui diputada en una época, estuve 4 años, y después volví a mi carrera,
y bueno, me ha trasladado a Estados Unidos. Yo de hecho estoy todavía allá en funciones, pero me pedí una licencia sin goce de sueldo, que no sé cuántos que están haciendo campaña piden eso, pero bueno, para poder estar acá. Así que yo estoy destinada en la misión argentina ante la OEA, la Organización de Estados Americanos. Otro tema interesante, usted entró a la política de la mano del economista Ricardo López Murphy, su profesión es economista. En este caso, ¿cuál es el posicionamiento económico que tiene Gómez Centurión? ¿Es parecido al que tiene Ricardo López Murphy, que usted entró a la política de la mano de él? ¿Es liberal en materia económica, Gómez Centurión? Mira, en realidad, ¿cómo se puede definirlo? Ni liberal, ni... Miren, nosotros nos basamos directamente en lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Para nosotros lo que dignifica al ser humano es el trabajo. Entonces, nuestra mirada de la economía es cómo podemos fomentar el trabajo. Y sí hay medidas que tienen que ver o se pueden llegar a asociar a un cierto liberalismo, que hacen que se fomente más la producción. Porque si hoy vemos, se calculan unas 50 pymes por día que se están cerrando en el país. Y si uno quiere hablar de empleo y de trabajo, la verdad es que hay que fomentar la producción. ¿Y cómo se fomenta la producción? Hoy las pymes, ¿por qué están cerrando? Porque tienen una carga impositiva que es imposible poder competir. Entonces, nuestro país tiene más del 50% de... Nosotros tenemos 110 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal. 110 impuestos. Entonces, ¿cómo se puede ser competitivo con esto? Entonces, por ejemplo, lo primero que nosotros hacemos es promover una reforma fiscal que verdaderamente unifique todo lo que sea el sistema impositivo y que se pueda, por otro lado, reducir. ¿Qué van a hacer con los planes sociales? Porque hay que decirle la verdad, mucha gente vive de los planes sociales. ¿Cómo se va a hacer para resolver estos temas? Muy bien, muy buena su pregunta también. A ver, nosotros lamentablemente vemos que hay gente que está en niveles de pobreza, que no se merecen estar en esa situación y que necesitan vivir de planes sociales. Lo que sí nos queda claro es que la gente, si vos le decís, prefieren, si tuviesen la posibilidad de tener un trabajo digno y un trabajo en blanco, ¿no preferirían eso? Yo todavía confío de que muchos argentinos sí lo preferirían. Por supuesto, algunos hay que volver a capacitarlos, ¿no? Porque después de tanto tiempo, algunos, una generación o dos, entera sin trabajar. Entonces, lo que decimos es que vamos a tener que tener una transición, pero lo que tenemos que hacer es, de nuevo, vuelvo al tema, es fomentar el trabajo, es fomentar la industria para que pueda tomar trabajo. Entonces, de ahí, si uno hace eso, eso va a ser una inversión, pero por otro lado, eso va a hacer que se tenga que, digamos, que se puedan reducir los planes a futuro, porque lo que creemos es que una sociedad no se sostiene con planes, se sostiene con trabajo. Así es. La última pregunta, ya que usted funcionaria de la Cancillería, sin ganas de comprometerla con la respuesta, porque al ser diplomática a veces uno está acotado en el tema de su respuesta. Hay un tema muy interesante que es la causa palestina. Hay muchos gobiernos que están trasladando su embajada a la ciudad de Jerusalén, territorio palestino ocupado. En este caso, ¿ustedes qué harían con relación a la noble y heroica causa del pueblo palestino? Sí, bueno, ese tema sí, prefiero no hablar porque es un tema sensible, como soy diplomática de carrera. Por eso hice la introducción, pero claro. En lo que pueda responder... Si es que se ha hablado de estos temas. Digamos, no hemos tomado una posición al respecto, yo no podría hablar de ese tema. Sí es cierto que hay 5 o 6 países en el mundo que han decidido ahora volver a instalar las embajadas de sus países en Jerusalén, o sea, trasladarlos de Tel Aviv a Jerusalén. Y otros que modificaron su decisión, como la acertada decisión del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, ya que Cartes la trasladó a Jerusalén, el gobierno de Benítez la volvió a su lugar de origen, que es la capital Tel Aviv. Claro, por eso. Entonces está como en debate un poco todo eso. En realidad países latinoamericanos, creo que está Guatemala,
Así es. Honduras y creo que Brasil lo estaba debatiendo. Estados Unidos cambió la capital y algún país más. No son muchos los que lo cambiaron. Bueno, Argentina sigue manteniendo su sede en Tel Aviv. Está la mayoría de las embajadas, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Cintia, por esta comunicación telefónica y hablar un poco sobre esta candidatura que lamentablemente tiene muy poca difusión mediática. Parece que los únicos dos candidatos, Macri y Alberto Fernández, con su vicepresidenta, que sería Cristina, parece que no se va a poder elegir sino optar entre el macrismo y el kirchnerismo, pero hay otras opciones pro vida, una de ellas la que representan ustedes en el Frente No. Muchas gracias. Sí, no, acá yo quisiera aclarar, en realidad nosotros, Juan José Gómez Centurión y yo, somos la única fórmula pro vida. ¿Por qué dice esto? Porque hay otros candidatos que dicen que son pro vida, como el candidato del Partido Autonomista, el doctor José Antonio Romero Férez, que lleva de candidato al doctor Guillermo Sueldo, y la fórmula del Frente Patriota, que es Alejandro Biondini, Enrique Venturino. Sí, puede ser. No sé cómo andan ellos en el tema de las encuestas. Sí, nosotros, digamos, de los que estaríamos pasando las PASO, por ahora, por lo que dicen las encuestas, estaríamos nosotros solos. Y en eso, para mí es muy importante que la gente entienda que en las PASO y en la primera vuelta hay que votar con convicción y no por miedo. Coincido plenamente. Los partidos más grandes nos quieren, nos venden un poco esa idea de decir, se está polarizando y hay que votar a uno o a otro, y no es así. Y de hecho tratan de bajarle las listas, porque usted iba a ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, y exacto, bajaron la lista, como también le bajaron al doctor Romero Férez, a Biondini, a los partidos pro vida, lamentablemente le están bajando las candidaturas, no así a los macristas, a los kirchneristas y a los de izquierda. Por eso nos tenemos que hacer fuertes a través de las redes sociales y a radios como las de ustedes, que bueno, que se toman el tiempo de poder, que podamos transmitir nuestros valores. Lo que sí les digo es que podemos hablar de muchas cosas, pero si hay algo que nos movilizó a los argentinos el año pasado, fue la ola celeste, y dijimos todos ahí con el aborto, no te voto. Entonces a esa población yo les digo, no se olviden de eso, y fíjense donde hay fórmulas totalmente pro vida, que también sus candidatos a diputados y a senadores lo sean. Así en es. Nuestro caso, nosotros con el Frente No, todos nuestros candidatos a lo largo y a lo ancho del país están todos a favor de la vida, porque es nuestro compromiso con nuestros votantes. Muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Está usted escuchando Política y Diplomacia, con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras, por Radio Antares, la emisora de la familia.